Sobre la Cancha te presenta en forma exclusiva su sección Monarca. Bastante congestionado. Siguen avanzando, 0-0 el marcador. Es muy importante para Tigres romper ese 0-0. ¡Guiñac! ¡Palo! Estrella el segundo balón al palo. Y finalmente se salva el equipo de Morelia. El primero lo estrelló en la parte derecha y este lo estrelló en la parte izquierda. Pero no ha tenido fortuna. Ahí va el Tigres encendido y provoca tiro de esquina por la punta derecha. Adelante Víctor Manuel Hernández. La tocan rápidamente por parte de Rafita y la da para la parte izquierda. Ya está Tigres en el terreno del equipo del Morelia. Aquí no se mete entre dos, se apoya atrás para la salvada que hace allí el medio volante de contención con salida Guido Pizarro. Abren para Jürgen Damm. Jürgen Damm manda el centro. ¡Tiro! La pelota se estrella en un contrario. Tirazo fenomenal, así como venía, que era como era necesario. Pilot se mete al área. Penal, 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 penal. Pamba con picayelo si no marca penal. No marcó penal, era penal. Es mediocampista Armando Zamorano. Zamorano, que no, qué apellido, ¿eh? Es un apellido glorioso en el fútbol del mundo entero. Ataca Tigres, la lleva Guiña, Guiña, sale el portero, se mete de la tiro. No pudo rebasar al portero en el mano a mano. El portero Carlos Rodríguez le hizo una parada fenomenal con la pierna izquierda. Tenía todo, Guiña, Guiña. Me parece a mí que era un balón demasiado fácil para la categoría de Guiñá. Hacia adelante cuando parece que atacan, hacia atrás cuando pierden la pelota, pero todos en línea para tratar de sorprender así como ahorita puede ser. Aquino se mete al área, ¡tiro! ¡Gol! ¡De Aquino! Le bombeó la pelota al portero. Cuando salía en el mano a mano y fue espectacular el choque de la pelota sobre la malla del equipo del Morelia y cae el tan anhelado gol al minuto 73. Y de esta me parece a mí que no se levanta el equipo de Morelia. Ahora lo vamos a ver atacar y al atacar pues esperamos que Tigres tenga más espacios como este que lleva Rafita Sobes, que abre por la punta de la izquierda para el francés Guiñá, Guiñá, quiebra para tirar, ¡tira! ¡Gol! ¡De Guiñá, Guiñá! ¡Qué preciosa pelota! Entró zumbando sobre la línea de meta del arquero Carlos Rodríguez, que no supo cómo. El francés le tiró un cañonazo verdaderamente fuerte, casi con el himno de la Marsellesa atrás de él para apoyar la forma en que cae ese gol. 2-0, 2-0. Y este arroz ya se coció. Velázquez hacia atrás con Eric Aguirre. Este abre por la punta de la derecha. Intentan la pared, tiro de zurda. Nahuel Guzmán. Se acabó, se acabó, se acabó. Tigres ganó. 3 puntos. Ya los apuntó. Rumbo a los 33 que se requieren en la presente temporada. Sobre la Cancha te presentó en forma exclusiva su sección Monarca.